Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a las personas que siempre nos escriben, también a nivel global. Gracias a la web nos escuchan mundialmente, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y queremos agradecer a las personas que nos han escrito interesadas en nuestro curso La Máquina Financiera. Pueden escribir a nuestro email gerenciaparatodosya@gmail.com, gerenciaparatodosya@gmail.com, e inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera, porque es importantísimo emprender. Ya hemos hablado de que el primer paso es tener el set mental adecuado y hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestra habilidad principal? En un programa anterior hablamos de ese punto y también es importante, una vez que determinamos cuál es esa habilidad principal, determinar qué mercado existe para que nosotros apliquemos esa habilidad especial o cuáles son los mercados, porque pueden ser varios, cuáles son los mercados que pueden ser servidos con esa habilidad, con ese servicio, con ese producto en el cual tenemos una ventaja competitiva. Eso es fundamental, porque al tener una ventaja competitiva, lo vamos a hacer mejor que nuestra competencia. Por eso es tan importante la determinación del paso 1, cuál es nuestra habilidad principal para ir entonces al mercado adecuado. Hay personas que tienen una extraordinaria idea y quizás la aplican en un mercado que no es el adecuado. Y en consecuencia, su tasa de éxito va a ser mucho menor. Por eso es tan importante determinar cuál es el mercado adecuado. Hay muchas personas que, por ejemplo, se ven obligadas a emigrar porque su habilidad principal no es apreciada, quizás en el mercado local. Eso también es importante determinarlo. Se ve muchísimo en el mundo del arte, en el mundo de la música, cantantes, artistas, actores, que, y menciono este ejemplo porque es más visible, que no tuvieron éxito localmente, pero sí internacionalmente, y se atrevieron a dar el paso. Y ahí voy a introducir el tema del riesgo. Miren, todo emprendimiento tiene un nivel de riesgo que puede variar, de muy pequeño a muy alto. Pero si el emprendedor no se arriesga, se queda en el lugar en el que está y no va a evolucionar, no va a poder construir su máquina financiera. Por eso es tan importante agregarle a todo emprendimiento una buena dosis de valentía. Esto es Gerencia para Todos. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La Venezolana de Seguros y Vida. Te aseguramos cosas buenas. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXGN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.